La renovación moral de la sociedad lo he venido ratificando en esta campaña política. Es una demanda efectiva de la sociedad. Por la renovación moral de la sociedad. Pero yo hice ver a la sociedad que la renovación moral era una tarea nacional, era una tarea de toda la sociedad, y que cada parte debía de asumir su responsabilidad. Al principio de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, en octubre de 1981, los agudos problemas económicos que enfrentaba México amagaban con afectar la esfera social. Para mí es un privilegio poder servir a mi patria, máxime en momentos en que sabemos hay dificultades y problemas. La caída de los precios internacionales del petróleo al inicio de la década de los 80 terminó con el sueño de primer mundo y arrebató a muchos mexicanos la esperanza de mejorar algún día su situación. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. La promesa de prosperidad en el sexenio de José López Portillo solo se cumplió para unos cuantos. Golpeados por la inflación, muchos mexicanos se vieron obligados a engrosar las filas del subempleo. Otra dramática variable se hizo aún más presente en la era de De la Madrid: el crecimiento demográfico. Las ciudades capitales comenzaban a desbordarse con los migrantes del campo que llegaban en busca de oportunidades. En ese cuadro de crisis económica, uno de cada 2 mexicanos vivía en condiciones precarias. Al comienzo de su campaña, Miguel de la Madrid prometió no prometer lo imposible. Insistió en el tema que llamó la renovación moral de la sociedad. Y lo hizo no como un recurso retórico, sino recogiendo una demanda sentida de la gente. No toleraré corruptelas en el gobierno. Renovación moral significa gobernar con el ejemplo. En medio de la emergencia, la participación electoral del 4 de julio de 1982 fue una sorpresa mayor. Se redujo el abstencionismo y los ciudadanos votaron en un 68% a favor de Miguel de la Madrid. No hubo misterio mayor en los resultados. Se trató de un voto por la renovación moral de la sociedad que proponía de la Madrid. Pero era también una revalidación de los mexicanos al derecho elemental de elegir a sus gobernantes. Y en ese sentido, fue un voto por el voto. Tal vez un candidato fuerte en la oposición hubiese modificado los resultados, pero el votante creyó genuinamente en la novedosa propuesta del candidato del PRI. La interpretó como una declaración de guerra contra la corrupción y con ello le confirió una oportunidad de oro al nuevo presidente. Vivimos una situación de emergencia. No es tiempo de titubeos ni de querellas. Es hora de definiciones y responsabilidades. No nos abandonaremos a la inercia. La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga en las manos. Vamos a actuar con decisión y firmeza. En su primer año de gobierno, Miguel de la Madrid mejoró notoriamente el desempeño económico interno y la imagen de México hacia el extranjero. A diferencia de López Portillo, se comprometió a cumplir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Desde un principio,
El objetivo principal del gobierno fue estabilizar la economía, volver a darle a la nación condiciones para la actividad económica normal. Y para ello había que combatir drásticamente la inflación a través de aumentos en los ingresos públicos y la contracción del gasto público. Mediante esas medidas de austeridad, México comenzó a corregir su rumbo. Con el leve repunte de la confianza, empezó a fluir lentamente la inversión del extranjero. Sin embargo, hacia el interior del país, los salarios sufrieron un retroceso en relación a la creciente inflación. Bastaba caminar por las calles de muchas ciudades para constatar las agudas consecuencias de la situación heredada del sexenio López Portillista. Todo se ha retiquetado, todo está disparadísimo de precios. El detergente estaba a 2,000, véalo, a ver, está a 2,800. Y todo lo que compramos, el jamón, todo. En menos de 3 días han aumentado todo. Miguel de la Madrid no podía detener súbitamente la inflación, pero sí logró poner en marcha la renovación moral prometida en su campaña y actuó firmemente contra la corrupción. En su momento, crearía la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, misma que tenía la misión de regular y controlar los gastos del gobierno federal. El hombre de todas las confianzas de José López Portillo durante su sexenio, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, fue acusado por la Contraloría General de la Federación por un fraude superior a los 5.100 millones de pesos durante una compraventa de barcos al ser director de Pemex. Yo pienso que si estos errores que hemos cometido, ¿verdad?, los enmendamos con nuestro presidente al frente, porque lo hemos visto que se ha portado valiente, estas condiciones tan terribles que quedó el país y las que tiene ahorita, es para que todos andemos corriendo. Sin embargo, el presidente no ha corrido. Miguel de la Madrid siguió actuando. Se ordenó la detención del exdirector de Policía y Tránsito, Arturo Durazo Moreno, quien luego de 1 año, 8 meses que duró el juicio de extradición de Estados Unidos, regresó para cumplir una sentencia de 11 años en el reclusorio sur de la Ciudad de México. El delito, acopio de armas y amenazas cumplidas en grado de extorsión. Quien sí supo sortear con éxito la tormenta de la renovación moral y se convirtió en un enorme tótem de piedra para Miguel de la Madrid fue el poderoso y popular líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina. El presidente le pidió al secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, encargarse del asunto. La investigación se realizó de manera exhaustiva, pero al menos en ese sexenio no llegó a mayores. Solo salió a la luz en la prensa, como nunca antes, la corrupción del sindicato petrolero. Se conocieron cifras, datos concretos, como el caso de El Trampas, comisionado del sindicato para cobrarle a Pemex los cheques de las llamadas obras sociales. A nombre del sindicato petrolero, El Trampas fue acusado penalmente por el segundo hombre de La Quina, Salvador Barragán Camacho, por un supuesto